Su sola presencia hace temblar a toda internet. En el pasado la hemos visto en acción, pero cada vez que regresa la vemos diferente. Prácticamente se renueva, o mejor dicho, evoluciona. Y es que en los últimos videos en donde la hemos visto, su aspecto es tremendamente atemorizante. Y verla sí que cuesta mucho, en especial para la gente que es sensible a estas imágenes. Las brujas son de las entidades de las que debes de evitar, y no te recomiendo que te las enfrentes, como sí ocurren en varios videos de este top, pero hoy las vas a ver haciendo cosas extrañas y desafiante ante toda ley lógica, y para colmo su aspecto es ahora mucho más abrumador. Sin más que decir, acomódate muy bien en tu asiento, porque hoy te voy a enseñar 18 encuentros con brujas más estremecedores captados en video. Número 18. Hace algunas semanas este video en TikTok empezó a debatirse entre los usuarios sobre si es o no un metraje enteramente paranormal. El incidente ocurrió en un taller mecánico situado en Saltillo, que queda en Coahuila, México. Los habitantes de este establecimiento se aterraron cuando una noche vieron que desde un agujero que yacía en la pared se podía vislumbrar un ojo de aspecto maligno y lleno de odio en su mirada. Aquel iris fijó su vista en dirección a los mecánicos, y lo más sorprendente es que los testigos dijeron que el ojo nunca lo vieron parpadear, y es que el misterio estaba listo para ser resuelto. Y es aquí donde empezó a fluir varias teorías. Una de ellas podría ser que se trate de un gato, pero cuando golpearon la pared para espantarlo, el supuesto felino ni siquiera cerró el ojo. Uno que otro usuario comentó que quizás se trate de una persona así como un fisgón, pero era imposible. El muro colinda con otra construcción y era muy complicado que en esa estrecha separación pudiera caber una persona, pero qué mejor que el propio autor quien nos cuente cómo sucedieron los hechos. Estaba trabajando cuando sentí que me estaban viendo. Golpeábamos la pared y no se movía. Tampoco parpadeaba. ¿Qué rayos será eso? El metraje que ha ganado más de 26 millones de visitas ha dejado consternado a la mayoría de espectadores. Ahora se sabe que este taller en la antigüedad era un consultorio dental y antes era una vivienda. Seguramente los antiguos dueños sean los únicos quienes puedan resolver este misterio, pero también es bueno escuchar a los internautas, pues ellos sostienen de que ese ojo se parece mucho a la de una lechuza o un búho. Pero ¿qué hace un ave allí espiándolos? Complicado saberlo. Y como es de esperar, otros comentaban que estas personas fueron víctimas de una bruja misma que se encontraría transformada en alguna criatura amorfa. ¿Será entonces que esta anomalía se trate de la presencia de la bruja de Saltillo? Esta interrogante podrá ser resuelta, y no dudes en atribuir tu comentario al respecto. Número 17. Unos viajeros estacionaron su vehículo en un bosque desolado, pero ¿qué se iban a imaginar que tras regresar de su viaje se encontraron con una señora actuando de forma extraña? Y lo peor es que ella se había subido encima de su coche. Rápidamente el dueño sacó su cámara y registró este video, que como es lógico se volvería tremendamente viral. Esa madre, Naomi, es nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira. La tentación, líbranos y guárdanos de todo malo. Mira. No mames. ¿Qué no pedo? Manches. ¿Qué es esa madre? Mira. Ah, su mouse. No te pases. Miren. De lanza.
la fémina que por su comportamiento cualquiera diría que padece de un serio problema mental, pero los testigos presenciales más inclinaron en pensar que esta mujer era una hechicera, por lo que al final del video se les escucha intentar reprender con algunas frases religiosas. Un detalle extraño es que la mujer mayor porta un aspecto aterrador, sus ojos parecen brillar de forma normal, y no solo ello, en sus manos porta lo que parece ser un muñeco, y aunque le piden en varias ocasiones que se baje del auto, ella se niega rotundamente y continúa con su actuación, mientras que para los espectadores, lo que ella en realidad está haciendo es un tipo de ritual, uno que seguramente llenará de energía negativa al auto. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Y cuál es su verdadera intención subiendo al auto? Si te ocurriera a ti algo parecido, ¿qué acciones tomarías? Cuéntame en los comentarios. Número 16. Un video impactante fue subido al perfil de un joven cuando una noche, desde lo alto de su departamento, logra visualizar a una mujer trepada en el árbol de un parque. En las imágenes se puede ver que en efecto se trata de la figura de una chica. La carencia de luz en el área y sumado a ello la limitada resolución del video complican ver con claridad si se trata de un cuerpo viviente o una figura espectral. Lo mismo asumió el joven. Es por ese motivo que decide bajar unos cuantos pisos para verla más de cerca, y sorprendentemente la extraña mujer había desaparecido. Yo sé que no me estoy volviendo loco, yo sé que no. ¿Usted está viendo eso que yo estoy viendo? Figura humanoide, cuerpo, cabeza, brazo. Y yo no sé si usted nota, pero está viendo hacia los lados. Está como reconociendo. Yo voy a bajar. Yo necesito bajar a ver esto. ¿Cómo hago para? Yo voy a bajar. Porque yo... loco, no me estoy volviendo. Yo no me estoy volviendo loco. Dios mío. Siento como que se me va a venir, pero es para ver si desde aquí se ve igual. Ya no está. Ya no está. La figura se nota que aloja la forma de una mujer adulta, misma que se encuentra sentada en las ramas de este árbol, pero tras haber sido detectada, la presencia desaparece justo cuando el hombre baja varios pisos del edificio. Es bien conocido que las brujas frecuentan mucho los lugares boscosos, y este metraje podría ser acaso una prueba más de las temibles hechiceras captadas en video. Si tienes alguna otra hipótesis para con su origen, sería interesante que lo dieras a conocer en los comentarios. Número 15. Nos dirigimos ahora a Asia. Allí un youtuber natural de Jordania pudo realizar uno de los videos de este tema más impactantes. El joven sin miedo a nada se adentró solo a un área desértica y no tardaría mucho en que se toparía cara a cara con una rara fémina. La mujer se encontraba dentro de una cueva, pero lo que está haciendo es todo un misterio. Pero por su indumentaria y el aspecto de su rostro, llevaron a muchos en pensar que el excursionista tenía enfrente a una mujer con conocimientos en la magia negra. هذيك مرة ليش هجمت علي؟ يعني يا إخوان بسم الله الرحمن الرحيم ليش هجمت علي هذيك اليوم؟ طب احكي معي حرك ثمك
Todos los cazadores de fantasmas de Jordania comparten ese mismo estilo o creencia de recitarle a la entidad varios pasajes del Corán, obviamente con el propósito de exorcizar a la entidad que haya poseído a esta pobre mujer. Su rostro ha sido maquillado de forma tal que luce aterradora, su mirada está llena de odio, y no es para menos dado que el joven se encontraba invadiendo sus dominios. Número 14. Una pareja ha reportado mediante un video publicado en internet donde aseguran que estaban siendo acosados por una temible bruja. El metraje en juicio evidencia a los chicos petrificados de miedo, esto porque momentos previos habían visto fenómenos paranormales en su residencia, pero cuando el joven saca su cámara pudo captar a la causante de su deploro. Mírala bien porque aparece justo a los pocos segundos de iniciado el metraje. Marica, ¿sí? ¡No! ¡Cálmese! ¡Marica, sí! ¡No hay nada acá abajo! ¡Yo vi! Una cara siniestra logró captar el lente de la cámara, el rostro que tiene un gran parecido a una fémina de edad avanzada, misma quien siembra el terror en esta vivienda. Si bien es cierto, la entidad podría pasar perfectamente como la aparición de un fantasma, otros asumen que es una mujer con conocimientos en la magia negra y que una como tal podría ocasionar este tipo de incidentes, y que lastimosamente aquella malvada mujer tendría en su mira a esta joven pareja. No encontré más datos de cómo termina la historia, pero bajo tu percepción, ¿cuál es el origen de esa cara malévola? Cuéntame tus sugerencias al respecto. Número 3. Lo que continúa en este top es otro de esos videos donde intrépidos jóvenes capturan en video a brujas bajo raros comportamientos, es decir, realizando una ceremonia de índole maligna. Como es de esperar, el metraje fue captado de noche en una cripta, obviamente en un cementerio. Es prácticamente como una habitación bajo tierra, pero aquí habita una extraña fémina que se comporta de forma muy inusual. Si bien a simple vista podrías deducir que esta mujer sufre de algún trastorno mental, es posible que lo sea, esto porque deambula sin sentido, caminando en círculos, y aparte de ello intenta graficar algo en la pared y en el suelo, pero nada con sentido lógico. Pronto ella revela su verdadero rostro, lleva una máscara aterradora y al mismo tiempo maldice a sus visitantes y también atacándolos con una tabla. Mejor mira el video y dime si te gustaría aventurarte al cementerio en busca de estas atemorizantes mujeres. ¡Ey! ¡Cruzacra sin mijiluz! ¡No draco sin mijiluz! ¡Va de retro satana! ¡Nunca en su alibi si van a su male cual iba! ¡Si se venena viva! ¡Oh! ¡Aguas! ¡Pam! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde estoy, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, mira, güey! ¡Mira, güey! Esto ya está muy fuerte. Algo está tallando allá, güey. Grábenla, no dejen de grabarla. No dejen de grabarla, esta es una evidencia bien chingona, no dejen de grabar, güey. Mira. ¡No mames! Mira, está haciendo, mira. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el nombre de mi Padre Dios te exijo que me digas cómo te llamas.
No mames, ve, güey. No mames. Ya, güey. No mames. El metraje causó mucha conmoción entre los internautas. Muchos sostienen de que está mal de que esta mujer labore en los panteones realizando este tipo de prácticas y que por lógica estaría haciendo daño a alguien mediante sus hechizos. ¿Qué opinión tienes tú sobre ella? ¿Será en verdad una mujer con conocimiento en la magia negra o simplemente una persona con algún desorden mental? Cuéntame tu opinión al respecto. Número 12. Muchos excursionistas se internan de noche en los cementerios, no solo por el afán de capturar fantasmas o psicofonías, sino que van mucho más allá, puesto que emprenden una cacería de brujas, y digo que es un nivel más avanzado porque es demasiado peligroso hacerlo. Estos jóvenes que ves en pantalla increparon a una hechicera. Mira el video, pero eso sí, no te aconsejo que intimides a una bruja. Menos si ésta se encuentra realizando un ritual satánico. Está toda débil, pobrecita ella. Ay, qué pesado. Mira. A ver. Pues primero que venga por ti para que te ayude. Primero. Y Sarai, es un ritual de fuego. Es un ritual de fuego, quedó débil. Quedó débil. Yo sé. Vamos, vamos. Vela, te vas a caer. Mira, aquí está. Sara, ten cuidado. Es una bruja que está enojada, Sara. Te vas a caer, mija. Mira. Estás ciega tú. Si bien es cierto, muchos cementerios tienen como regla que nadie puede ingresar al panteón cuando está cerrado, pero estas brujas saltan a seguridad y claro se sumergen en una cripta vacía o realizan sus rituales cerca de una lápida, pero en especial de aquellos colegas quienes ya no pertenecen a este mundo y utilizan sus tumbas como inspiración o como portal para facilitar o mejorar el enlace con las entidades demoníacas, y por ello es que muchos youtubers cuelgan videos enfrentándose con estas hechiceras. Cuéntame qué opinión tienes tú sobre ello. Es una bruja que está enojada, ¿sabes? Mira. Número 11. Las siguientes imágenes fueron subidas por unos youtubers brasileños. El metraje en juicio fue grabado en alguna parte alejada de la ciudad, específicamente en un área boscosa. Según lo que más o menos entiendo sobre el contexto, es que dentro de este bosque habita una cabaña, el cual se dice de que está encantada, pero tras hallar la residencia e internarse en ella, nada anormal vieron, solo objetos abandonados o las huellas de que alguien en algún momento vivió allí. Pero luego cuando revisaron los alrededores se dan cuenta de que estaban siendo vigilados. Detrás de un árbol se vislumbra la dueña de esta cabaña. Se encontraba allí inerte, mirándolos fijamente, y ni bien los excursionistas se percatan de ella, corren despavoridos. No se sabe nada acerca de la fémina quien estaba allí en el bosque. Lo que se presume es que ella es una respetada bruja, quien es bastante conocida entre los comuneros, y todo el mundo le tiene mucho miedo por el daño que puede hacer mediante sus ritos satánicos. Número 10. Muchos youtubers o tiktokers que se dedican a la temática de las exploraciones cuentan que cuando se internan en los bosques hay una gran probabilidad de que se encuentren en su camino con extrañas mujeres comportándose de forma anormal.
Como es el caso de este clip, según quien lo subió asegura que esta señora es una legítima bruja. Otro detalle que colocó el autor es sobre su aterrador aspecto y que nos advierte que si vemos a una de estas féminas, nunca debes acercarte a ellas. Pero volviendo al video, los chicos se preguntan qué hacía una mujer mayor vestida de blanco sola en el bosque. La teoría que convenció al grupo es que ella era una hechicera, misma que la atraparon haciendo un ritual, por lo que a la mujer se le nota un tanto enardecida. El video dura tan solo 30 segundos y se corta intempestivamente, dejándonos con la incertidumbre de su desconocido final. ¿Qué hubieras hecho tú si en tu visita al bosque te encontraras con una señora similar a la del video? ¿Intentarías hablar con ella o correrías como te lo aconseja el autor del clip? Avísame tu decisión al respecto. Vean, mira, vean, vean, amigos, vean, 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 vean. Vean, amigos, esta bruja, vean la bruja esta. Padre Dios, amigos. Vean, amigos, vean. Sí, ya la estoy viendo, compa. Miren, 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 vean. Vean. Ay, Dios mío. Ah. ¿Eh? Sí, 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 compa. Vean, vean, vean el rostro. Número 9. Lo que se ubica en este podio es un metraje tremendamente atemorizante. Todo ocurre en una vivienda. Una señora que es madre soltera colocó una cámara en una de sus habitaciones. El motivo del por qué instalaría una cámara dentro y no fuera de su vivienda, pronto lo sabremos. Hasta este punto lo que se puede deducir es que en esta vivienda ocurren hechos paranormales, pero esta cámara capta precisamente a la culpable de los fenómenos sobrenaturales. Como se puede apreciar, todo ocurre de madrugada. La familia se encontraba durmiendo, pero pronto el ente haría contacto visual con un ser extraño. Al inicio no tiene forma ni color, pero mientras se mantiene en las imágenes, los diferentes objetos de la habitación comienzan a moverse misteriosamente. La puerta del closet se abre, pero luego de tantas actividades la señora se levanta, sospecha de que algo raro está ocurriendo, revisa muy bien pero nada encuentra, acomoda todo y acto seguido intenta reanudar su sueño, pero luego y en cierto momento su retoño también se encuentra despierto mientras los fenómenos se hacen evidentes, pero que por su expresión pareciera que él no viera a nadie. No pasaría mucho tiempo para que la misteriosa presencia regrese y aquí se deja ver un poco más. Se nota que se trata de una criatura de aspecto humano y que por su apariencia y lo que está haciendo, los internautas creen que se trata de una bruja y que esta hechicera era obvio que está acosando a esta familia. El motivo es todo un enigma, pero que lastimosamente no se sabe cómo termina la historia, por lo que de nuevo nos quedaremos con la incertidumbre. Número 8. Un video colgado en TikTok ha despertado el interés entre los amantes del tema ovni, pero el metraje en juicio es tan confuso que otros asumen que lo que se ve es en realidad a una mujer con conocimiento en la magia negra. Se desconoce en dónde se tomó la grabación, pero cuentan que fue un turista que se dio cuenta que en la cima de una montaña había una rara criatura haciendo movimientos extraños. En los comentarios describían que esa cosa era un gigante, otros sugieren que era un alien. Y la opción que lo llevó a estar aquí es que también se amolda a que posiblemente se trate de una hechicera. La distancia entre la cámara y el objetivo dificultan ver con claridad qué es exactamente. Su morfología sí que es humanoide, pero ¿qué es lo que hace allí en la cima de este monte? ¿Será que en verdad se trata de una bruja realizando algún tipo de ritual? ¿O como muchos creen, será un alien gigante? Como siempre, tú eres el juez en este tipo de documentos. Número 7. Un joven que vive cerca de un cementerio, se le ocurrió la loca idea de activar su dron y enviarlo al panteón a ver qué captaba.
La idea sí que era interesante, así que esperó a que cerraran el cementerio y a eso de las 3 de la madrugada, una hora predilecta para capturar este tipo de cosas, es entonces que condujo su artefacto volador y no pasó mucho tiempo en el que la cámara que alojaba su dron entablara conexión visual con esta figura aterradora que ves en la imagen. Mírala con atención, está allí, a un lado de las lápidas, pero ni bien se da cuenta de que está siendo captada en cámara, la figura huye y desaparece. Si miramos con determinación, veremos que aquella rara silueta se parece mucho a la de una fémina, quizás una de avanzada edad, pero si fuese de carne y hueso, ¿qué está haciendo allí tan tarde por la noche y aparte de eso, se encuentra totalmente sola? ¿Será que la señora se encontraba haciendo un ritual? ¿O tal vez visitando la tumba de un familiar fallecido? ¿Será ella un fantasma? ¿O el espíritu de una bruja? ¿Quién sabe? ¿Tú qué crees al respecto? Número 6. Las carreteras no son ajenas a las visitas de las temibles brujas, en especial si estas colindan con bosques secos y desolados, y este video podría haber capturado a una de ellas. Todo ocurre de noche cuando este conductor se aterró cuando en su camino se topa con esta rara mujer que estaba caminando en la oscura carretera. Quizás como todo mortal asumió que la mujer se dirigía a pie a su vivienda, pero ¿quién lo haría utilizando una máscara aterradora? Y por si fuera poco, en las manos lleva lo que parece ser un muñeco. Malas señas, estaba claro que aquella inusual fémina andaba trastornada o en peor de los casos que se trate de una bruja, por lo que de inmediato paró su auto y regresó por donde vino. Y aún hoy en día poco o nada se sabe de este incidente. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de este conductor? ¿Hubieras pasado con tu auto por su lado, sabiendo que ella puede maldecirte y que sus maldiciones podrían hacer efecto en ti? ¿O no crees en ello? Relátame tu decisión al respecto. Hace un par de años, este video se empezó a difundir en las redes sociales, aludiendo a que este chofer capturó un fantasma volando en el cielo nocturno. El metraje inspiró a que se hicieran varias teorías, algunas indicaban que era un tipo de demonio que tiene esta facultad, otros decían que era una mujer con conocimientos avanzados en la magia, pero hace poco me encontré con este otro video muy parecido, el cual también se ha capturado en video un tipo de figura humanoide levitando y que claro desafía todas las leyes posibles. Coincidentemente también el video fue captado de noche, el hombre se aterró cuando vislumbra a una figura de aspecto humano, la criatura se encontraba volando lentamente por el cielo oscuro, pero esta vez la entidad se asemeja más a la forma de un hombre, por consiguiente, ¿qué está ocurriendo en el mundo? ¿Por qué se están apareciendo humanos volando? ¿Será acaso este video la captura de un chamán probando sus poderes oscuros? Si se te ocurre alguna mejor teoría para resolver este misterio, no te lo quedes y coméntamelo. Número 4. El dueño de esta cámara de vigilancia pudo capturar a alguien acechando afuera de su patio. Todo ocurre de madrugada, el hombre estaba dormido profundamente cuando de pronto su cámara le notificó que había alguien cerca de la puerta. A simple vista no podemos ver mucho que digamos, pero si le aplicamos zoom podemos detectar a la intrusa. Se encuentra detrás de una de las macetas, es aquí donde se puede vislumbrar la cara de una extraña fémina. Algunos apuntan a que esta mujer, un tanto descuidada de su aspecto, podría ser la amante del hombre y dueño de esta residencia. Otros sostienen de que por el contrario, se trata de una hechicera, posiblemente su vecina y que su intención era hacerle daño. ¿Qué harías tú si vieras algo parecido acechando en tu jardín o en la entrada de tu residencia? Cuéntame qué acciones tomarías al respecto. Número 3.
En México existe un pueblo llamado Naica, el cual cuentan que es la capital de las brujas. Se dice que aquí a las 10 de la noche nadie sale, ya que es el horario donde se ven a las hechiceras. Naica es un territorio netamente minero, por lo que los avistamientos se realizan en los montes y también en las entradas de las cuevas, pero el autor de este video que ves en pantalla asegura que se trata de una bruja volando. Según la creencia en dicho lugar, relatan que las hechiceras en ocasiones la ven transformándose en forma de flama de fuego, misma que la observan volando cruzando el firmamento. Este video fue grabado a horas nocturnas y evidencia que en efecto se ve a una bola incandescente levitando en el cielo oscuro. ¿Existirá algún fenómeno climático que se parezca a lo que se ve en el metraje? ¿O es que en realidad se trata de una mujer con conocimiento en la magia y que puede adoptar este tipo de forma candente? Si alguna información adicional sabes sobre el pueblo Naica, deleítame con tu aporte al respecto. Número 2. Hace algunos meses te enseñé este clip. Mucha gente se espantó terriblemente con las imágenes y era de esperar que se hiciera altamente viral, pero pronto se descubrió el autor de este pequeño clip, que claro era solo un fragmento de uno de mayor duración. El video completo yace en un canal de la India, y que ese metraje enseña a unos excursionistas adentrándose a una residencia abandonada y a medio construir. Fue en esa instalación donde captaron a esta extraña mujer. Pero luego de que se hiciera viral el video, se publicó otro parecido, pero mucho más espeluznante. Y precisamente es este que ves en pantalla. Se trata de otra fémina de aspecto muy intimidante. Y lo más impactante son los rasgos faciales que se comparan a la primera supuesta bruja del top anterior. ¿Quién es esta mujer de aspecto desaliñada y demasiado incómodo de apreciarla? ¿Será acaso una bruja muy famosa en la India? ¿O simplemente una mujer con algún trastorno mental? ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno. Número 1. Este video se volvió altamente viral en internet, y tal vez de toda la temática este sea el que da más miedo de apreciar. Es por ese motivo que se ha ganado el puesto 1 del top. El idioma original del video es desconocido, tampoco pude encontrar el autor o el usuario quien lo colgó por primera vez en internet, solo me topé con un TikToker comentándolo en portugués. Míralo bien y dime qué es lo que tú entiendes del extraño metraje. Demônio é filmado em uma estrada na Índia. Veja que coisa bizarra. Ele fala palavras na língua dos anjos caídos. Esses homens ouviram vozes e gemidos vindo de uma estrada ali perto e resolveram ir ver o que era quando o pior aconteceu. Um ser que não se sabe se era humano ou o próprio demônio foi filmado na beira da estrada. Veja que terrível. Ele pronuncia uma reza de exorcismo, mas aquele ser continua ali de pé o encarando até que isso acontece. Percebeu algo estranho? Inexplicavelmente aquele ser desaparece, deixando todos em choque. O que você faria se isso aparecesse aí no seu quarto agora?
El incidente se capturó en lo que parece ser una carretera cercana a un bosque, y según lo que pude entender viendo el video y no escuchándolo, es que esta persona se encuentra poseída por alguna criatura del bajo astral, y que el video enseña que está siendo exorcizado por algún hombre religioso, pero al parecer no le es fácil desprenderse de sus demonios. Lo que sí se nota es que la criatura se opone enteramente a que su amo abandone su cuerpo. El título con el que se le ha viralizado el video describe que esta criatura no se sabe si es una bruja o un demonio, y también se desconoce si se trata de una fémina o un varón. No se sabe con certeza en dónde se captó el video, pero según el TikToker, los hechos habrían ocurrido en la India. Luego escuchamos decir que la criatura había desaparecido frente a la cámara, y en efecto luego se ve que la carretera está vacía y que tal ser como por arte de magia se hizo humo. Otro detalle que tal vez nunca sepamos es lo que está diciendo el chamán, pero desaparecer así como él lo hizo, o adoptar formas de animal, solo los mejores en el campo de la magia negra o los verdaderamente pactados son capaces de hacerlo. Pero entonces, ¿quién es esta persona? ¿Será en realidad un chamán o una bruja? ¿Qué opinión tienes tú de los otros metrajes tocados en este top? Si tienes alguna teoría o respuesta que le quieras atribuir, sería fantástico que lo teclees en los comentarios. Por favor, no cierres esta pestaña sin antes brindarme un poco de apoyo regalándome un like. Comenta si deseas que siga hablando de este tema. También puedes recomendar mis videos con tus conocidos y colegas. Suscríbete si eres nueva o nuevo aquí. Eso ha sido todo, chicos, y no me puedo ir sin antes desearte que pases muy buenas noches.